Buenos días, mi nombre es Leonides Pérez. Esta mañana les voy a enseñar una manera muy fácil cómo hacer queso fresco solo con tres ingredientes. Vamos a necesitar un galón de leche, no importa si es del 2%, del 1% o orgánica regular. Vinagre blanco necesitamos media taza, una cucharadita de sal. Necesitamos un refractario, un colador y una servilleta. Del galón de leche nos sale 1 libra y media de queso y queda muy fresco, muy rico y muy sencillo de hacer. Vamos a empezar. Vamos a poner a calentar nuestra leche a temperatura alta. Hasta que se caliente, la podemos tapar un ratito y ahorita checamos la temperatura. Ya que nuestra leche está caliente, hay que checarle lo que es la temperatura. Ya casi lo tenemos, puede estar entre 85 Celsius o 175 grados Fahrenheit. También si no tienes un termómetro, puedes, cuando ya la leche esté a punto de hervor, es también el punto donde ya está la leche. Ya casi, casi lo tenemos. Ya que tenemos nuestra temperatura, entonces vamos a apagarle y vamos a empezar a ponerle el vinagre de a poquito y vamos a menear. Y ahí vemos cómo empieza a cuajar bien rápido. Y seguimos meneando. Y luego empezó a cuajar y ya cuando lo tenemos así, lo vamos a enfriar por 30 minutos. Ya que enfrió por 1 hora, así nos queda. Entonces vamos a empezar a poner en el colador. Ya que empezamos a sacar para poner en el colador. Quedó muy muy bonito y es de la leche del 2%. Incluso yo lo he hecho con la leche del 1%. Si llevas todo el procedimiento, también te sale. Y pues de la leche bronca, pues imagínense también muy, es la primera de la que se hacía antes. Ya que lo tenemos aquí en el colador,
Le vamos a poner la cucharadita de sal y lo vamos a exprimir. Bueno, recuerden, miren, nos salió bastante queso. Entonces recuerden que la cucharadita de sal es una teaspoon o una cucharadita, es lo mismo, es la misma medida. Yo lo que hago, que se la pongo ahí, se la coloco con una cucharita, la mixteo. Y luego para empezar a exprimir. Hasta que salga el suero. Exprímenla bien, bien. Va a quedar bien rico nuestro queso fresco, muy fácil de hacer y económico. Después de esto, como yo quiero que mi queso quede a la medida de este platito, entonces, y también quiero que me quede bien, bien hecho, entonces lo voy a poner en... lo voy a colocar en este sedacito y luego lo voy a, para que se siga escurriendo como por una hora, y voy a poner este colador aquí también. Entonces con lo que quede de peso del morcajete, entonces va a seguir escurriendo y en una hora vamos a ver qué tal nos quedó nuestro queso fresco delicioso. Ya se separó el queso del cuajo después de que enfrió 30 minutos, pero también lo puedes dejar enfriar por una hora y ya está listo para poner en el colador. Después que dejamos escurrir por una hora, vamos a retirar el morcajete, que recuerden que lo pusimos para que aplastara el queso y saliera todo el suero que le quedaba. Ahora vamos a sacar el queso para ver cómo nos quedó. Yo quería que nos quedara así como este platito. Quedó muy, muy bonito. Y vamos a pesarlo para ver cuánto es lo que pesa. Queda pesando pasadita la libra y media, una libra y media. Sale bastante económico y es muy fácil de hacer. Entonces vamos a partirlo. Queda muy bien, está bastante, bastante bien. Así es como debe de quedar.
Miren. Me gustó mucho ponerlo aquí en este platito, pero así es como nos queda nuestro quesito.